Desde hoy y hasta el próximo 15 de junio, las personas tendrán la oportunidad de llevarse de forma gratuita hasta 10 árboles. Los interesados tendrán que llegar a las instalaciones del SINAC en Villa Ligia, aquí en Pérez Zeledón. Esta iniciativa se hace en el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol. Ahora estamos retomando todas las actividades de proyección a la comunidad y estamos fomentando casualmente el que vengan a sembrar estos árboles, bueno, a recoger estos árboles para poderlos sembrar, ojalá en zonas de riesgo como áreas protegidas, es decir, orillas de ríos, quebradas, nacientes, etcétera, o en cualquier lugar que el propietario desee. Tres especies están disponibles para todas las personas que quieran llevarse un árbol. Tenemos corteza amarilla y tenemos roble sabana. La mayoría de los árboles que tenemos son de sotacaballo, que son estos que están acá, de aproximadamente ya 1 metro de alto. Ya ellos se pueden establecer perfectamente y no van a tener mayores complicaciones de mantenimiento. Los requisitos para llevarse estos árboles son muy sencillos. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y lo único que tienen que hacer es venir y llenar un listado donde se le va a solicitar nada más el nombre, el número de cédula, teléfono, y acá se le va a apuntar cuántos árboles se desean llevar. Esta es una de las especies que se están entregando. Tenemos unos que están un poquitito mucho más pequeños y esos sí van a requerir unos cuidados especiales, es decir, una vez que los planten van a necesitar que les estén dando chapias, dependiendo en dónde decidan plantarlos, pero por lo general son especies que no requieren mayor mantenimiento. Estos árboles llegaron desde la zona de Cartago como parte de un trabajo interinstitucional. Que esto es un esfuerzo conjunto entre los compañeros del ICE, que ellos tienen un vivero, los traen desde Cachí, acá a Pérez Zeledón, y ellos nos lograron aportar algunos árboles para que nosotros pudiéramos iniciar esta campaña de reforestación. El área de conservación La Amistad Pacífico recordó que los árboles son grandes aliados en la fijación del dióxido de carbono, son hogar y alimento de muchas aves y mamíferos.